Sofía Gandarias fue capaz de ver la crueldad de su siglo y no apartar la mirada. Retrató la realidad que la rodeaba como firme defensora de la memoria y la educación frente al fanatismo. Pronto, su peculiar manera de mirar el mundo, siempre anclada en la música y la literatura, se reveló como su talento. De su talento hizo su vocación y de su vocación, su destino. Sus pinceles dieron voz a los más desfavorecidos, los niños, los inmigrantes, las mujeres. Su causa siempre fue la de los invisibles. Su obra, una llamada a no olvidar. Sofía fue, ante todo, tolerancia, paz y memoria. Y fue en torno a su propia memoria que Sofía creó su identidad como artista. Vivió y pintó intensamente los dramas de su época con series como Sarajevo, Nueva York con CS, El llanto de las flores, Madrid capital del dolor, El coloquio de los perros o Gandara. Los que la conocieron destacan sus manos delicadas, su fuerza y su vitalidad desbordante. Sofía era luz, una luz capaz de indagar con su obra en los rincones más oscuros de la humanidad, para finalmente recordarnos que nunca se debe perder la esperanza en el ser humano. Sofía se fue con los pinceles en las manos, dejándonos el testigo de un futuro por construir. Cojámoslo y construyamos. Por Sofía.